colonos acabarán regresando. Antes de partir, los colonos revelaron a la NSC que sus intenciones no eran hostiles y que están dispuestos a comerciar con cualquier manera. No es fácil coordinar el trabajo de los astilleros con el que se desempeña aquí. Yo sé que los empleados de Deimos en Marte me consideran una déspota, pero ellos no tienen ni idea de las veces que he evitado que nos cierren la operación. Me ocupo de coordinar las operaciones de la sede de Deimos y sus divisiones, como el astillero en sí, con la actividad minera en Cidonia. Deimos es un organismo empresarial complejo, ya que cada departamento tiene distintos objetivos y prioridades. Mi labor es garantizar la conciliación entre todos ellos. Hace décadas que las CU cuentan con nosotros para procurarles naves militares que integren su flota. Es lógico que confíen en Deimos, dado que es la empresa de fabricación de naves más longeva de los sistemas colonizados. Hemos logrado avances importantísimos en materia de motores gravitacionales desde que nació esa tecnología. Nuestro legado es inmenso. Lo dicho, adiós. Una Cidonia sobria es una Cidonia segura. Aunque no desalentamos el consumo de bebidas alcohólicas, operar maquinaria pesada bajo sus efectos es peligroso para ustedes y para los que les rodean. Por favor, beban de forma responsable. Otro día de no acabar. Te has incorporado como ayudante de Peter, ¿no? Pues a ver si consigues finiquitar todo lo que tiene pendiente. Estamos notando mejoría en el índice de satisfacción laboral. En parte, se debe a que reparamos en las inquietudes psicológicas del personal. Mucha gente cree que la psicología solo sirve para afrontar traumas del pasado, pero también es una gran herramienta de prevención. Ahora mismo estoy algo atareado. Tengo muchas operaciones comerciales. Operar. Busquen terreno estable o permanezcan sentados en caso de temblores imprevistos. Detonación dentro de 5, 4, 3, 2, 1. Detonación de partículas finalizada. Ya pueden retomar la actividad habitual. Oh, por fin has vuelto. Tengo la sensación de que te fuiste hace eones. ¿Sabes lo difícil que es este trabajo sin tener ayudante? ¿Cómo? ¿Entonces se ha ido o qué? Bueno, mira, da igual. No me han dicho qué tal te salió la solicitud, pero sí que no había nadie más disponible. Esperemos que haya sido para bien, ¿eh? Bueno, basta de cháchara. Manos a la obra. Excelente, me encanta esa proactividad. A mi anterior ayudante le faltaba eso. Aún no ha llegado un pedido que solicité y no sé por qué. La última vez que pasó algo así, mi ayudante tuvo que hablar con el gobernador Hurst. No sé qué es lo que tuvo que hacer, pero averígualo y haz que llegue ese pedido. Podría, pero sería una pérdida de tiempo, así que no. ¿Es que no os explican nada en el programa de orientación? Ah, ya, que ese programa lo finiquitamos. Bueno, tanto da. Tu trabajo es muy sencillo. Haces lo que yo diga y punto. Me sorprende que lo hayas olvidado, este... Ah, sí, el cambio de ayudante, no me acordaba. No sé, al principio pensaba que tenía varios ayudantes que iban y venían, pero parece que solo he tenido uno y que dejó de venir. Creo que mi último ayudante fue a buscarme un café, pero no regresó. Sinceramente, no presté atención a sus preocupaciones. ¿Qué hay en el pedido? Los buenos ayudantes saben que no hay que preguntar. A los malos les despiden. Los ayudantes mediocres... Pues ya no me acuerdo a dónde quería ir a parar con esto, pero da igual. Consígueme lo que te pido, ¿vale? Además, no me acuerdo. Pero es importante, eso seguro. Anda. Aunque la ordenanza 5.82 de Cidonia sobre graffiti, arte callejero y vandalismo sigue en vigor, se ha otorgado un permiso de forma retroactiva al artista que creó los carteles de Astrohalla. Por favor, dejen de denunciar dichos carteles a la oficina del gobernador. La oficina de intercambio de las CEU es el lugar ideal para comprar armas. Ahora bien, ni se te ocurra desenfundar. Hola, cielo. Hola. ¿Tienes algo que tratar con el gobernador Hurst? Oh, este es un buen momento para aprovechar su disponibilidad. Ahora mismo no está demasiado ocupado. Procede, por favor. No se merecen. No vas a encontrar un político que se desviva por su gente como lo hago yo. Pues no te entretengo. Que disfrutes de nuestro agradable planeta. Dado que no te conozco, no me atrevería a asegurar nada. No obstante, Cidonia es un gigante industrial. Aquí el empleo no escasea. Si tienes experiencia en minería, te aconsejo que hables con quien esté a cargo de la extracción minera en Deimos. O te puedes pasar por la central corporativa del astillero Deimos. Si no es lo que buscas, en la ciudad hay muchos negocios que siempre andan contratando gente. Bueno, me nombraron gobernador hace ya... cerca de 20 años, me parece. Me entrego cada día al servicio de las afanosas gentes de Marte. Miro por sus intereses, apoyo su prosperidad y, a cambio, ellas propician que las colonias unidas lleguen a ser un faro de esperanza para la humanidad. En mi opinión, no hay mayor privilegio. Aparte de por ser la ciudad industrial más importante que tenemos en toda la galaxia... Aquí tiene su sede el astillero Deimos, que perfeccionó los motores gravitacionales e hizo posible el viaje espacial para la gente de a pie. Hoy, nuestras minas y fábricas son fuentes de recursos cruciales para suministrar a todo el territorio de las colonias unidas. Puede que haya otras ciudades como Nueva Atlántida más relucientes desde fuera, pero sin Cidonia, las colonias unidas no existirían. Cidonia no es un lugar muy turístico que digamos, a menos que te interese la primera gran colonia extraterrestre de la humanidad. Pero si no vienes a trabajar y buscas actividad, dicen que hacer senderismo por la superficie de Marte es una gozada. Un bonito paraje para quien aprecia los tonos rojizos. Si después te apetece descubrir el ocio nocturno marciano, el Broken Spear es un abrevadero más que decente. Vaya, vaya, no has parado hasta hacerte un nombre, ¿eh? ¿Perdona? Pues claro, era difícil no hacerlo. Pues mira, admiro a la gente ambiciosa como tú. No te metes en problemas a no ser que los causes tú. Y no encajas en ese papel. Sé que no eres de verdad ayudante de Brennan. No sé qué estarás tramando, pero tengo motivos para pensar que no es nada bueno. Así que vamos al grano. ¿Qué puedo hacer por ti? En Cidonia los rumores están a la orden del día, y mi trabajo es saber estas cosas. Francamente, tú no me preocupas. Mientras juegues bien tus cartas, eso no cambiará. Oh, yo sé exactamente lo que ha pasado con ese pedido. Sin embargo, sospecho que Brennan no se ha dignado a contarte que lo estoy reteniendo por la enorme cantidad de impuestos que tiene sin pagar, aunque puede que ni lo sepa. Mira, hacemos esto. Te libero el pedido, pero si me haces antes un favor, ya que parece que eres de mantener la boca cerrada. Brass, me han robado mi nave personal, seguramente los de la flota carmesí. Necesito que alguien la encuentre y luego que ese alguien la destruya. Con discreción, claro. Bueno... es una situación peliaguda. No quiero aburrirte con los detalles, pero si es obra de piratas, lo mejor es destruir la nave y a todo el mundo a bordo. Es más sencillo para temas del seguro. Por varias razones. No quiero que esto quede enredado en sus procesos. Además, es un tanto vergonzoso que un gobernador en activo pierda una nave, así que prefiero discreción. Seguro que lo entiendes. Hay trato entonces. Te indicaré el último paradero conocido de la nave. Recuerda, de aquí no sale ni una palabra. Atención, si ven sanguijuelas térmicas, informen a los servicios navales o a la seguridad de Cidonia. Ten precaución cerca de las minas. Si entras en zonas activas, asumes los riesgos. ¿Te molesto? Perdona. Bonito día, ¿eh? Te prometo que no tardarás nada. Si podemos hablarlo... Qué alegría ver a alguien por aquí. Llevo vagando 2 días sin ninguna ayuda. Espera, ¿eres del gremio? Vale, sube a bordo. Espero que tengas más piezas para reparaciones, porque las vamos a necesitar si queremos llevar esta cosa a la base. Que no estás en la flota de verdad. Te recomiendo que aprendas la jerga antes de intentar de nuevo algo estúpido. Tienes 2 opciones. Nos faltan piezas para reparar nuestro motor de salto. Dánoslas junto a tu nave y a lo mejor te dejamos vivir. Que no, te liquidamos y nos las quedamos igualmente. Voy a contar hasta 20 antes de tomar la decisión por ti. ¿Quieres parlamentar? Se acabó la cuenta atrás. Me pica la curiosidad. No creo que seas idiota. Te escucho. Juega bien tus cartas y quizá lo consigas. Puede ser que tengas razón. Vale, vale. Basta de cháchara. Creo que ya entiendo por dónde vas. Hasta voy a ayudarte por el camino. Tengo una carta de puño y letra de Hurst que le incrimina. Para alguien con tu espíritu emprendedor, seguro que vale mucho. Me da igual lo que hagas con ella, romperla, chantajearle... Tú verás. Te la daré, si podemos quedarnos esta nave. ¿Trato? Venga ya. ¿Te tengo que hacer un croquis o qué? Hurst es político. Los políticos son vulnerables al chantaje. O, si tantas ganas tienes de ver jarana en Marte, seguro que en Cidonia hay alguien con autoridad a quien puedes presentársela como prueba de sus corruptelas. A nosotros no nos pueden tener más ganas de las que ya nos tienen. Y fijo que el escándalo causa revuelo en la política local. Para mí que saldrías ganando. Sabia decisión. Ahora te recomiendo que salgas pitando antes de que lleguen los refuerzos. No creo que sean tan generosos como yo. ¿Qué haces merodeando por aquí? ¡Tira millas! Hurst nos pagó para que nos ocupáramos de su problema. Pero claro, ¿para qué destruir una buena nave si podemos decir que lo hemos hecho y quedarnos el dinero? Por desgracia, cuando nos enteramos de que la nave estaba averiada, nuestros refuerzos ya habían saltado, lo que nos ha dejado varados hasta que se enteren y vuelvan a por nosotros. No esperaba que lo entendieras. Lo primero es saquear. Lo segundo, matar. Hay quienes no disfrutamos de lo de matar, a no ser que no quede otra. Puede ser desagradable. Un pirata listo puede conseguir lo que quiere sin derramar sangre. Seré pirata, pero tengo luces. ¿Qué? ¿Solo porque le hemos ganado la partida a uno de los hombres más poderosos del sistema? No te ofendas, pero tú no eres más que calderilla. Respeto que estés intentando hacer tu trabajo, y la verdad es que me va tu estilo. Lo cierto es que no hay motivo para que confiemos los unos en los otros. Pero nosotros somos más, lo que refuerza mi decisión. Creo que ese capullo de Hurst nos pagara y nos quedáramos además con la nave. Tienes suerte de ser de los nuestros, y no de fuera. No me creo que ese capullo de Hurst nos pagara y nos quedáramos además con la nave. Tienes suerte de ser de los nuestros, y no alguien cualquiera. Que estar de la olla para meterse con la flota. Tienes suerte de ser de los nuestros y no alguien cualquiera. No me creo que ese capullo de Hurst nos pagara y nos quedáramos además con la nave. antes, ¿no? De las CU. Vamos a escanearle en busca de contrabando. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Colabora para tener una Cidonia sin pintadas. La delincuencia en Cidonia está en mínimos históricos y que así siga. Esto está bien defendido y con razón. Somos una colonia militar y minera. Cuando nos juntamos un buen puñado de tipos curtidos, suele haber tortas. Esa acusación es muy grave. ¿Debo suponer que tienes pruebas de las presuntas infracciones? Déjame ver eso. Esto no deja en buen lugar a Hurst, desde luego. Has hecho bien en acudir a mí. Deja esto en mis manos. Las Colonias Unidas te agradecen tu vigilancia. Mira, te voy a hacer un favor. Adelante, finiquita los asuntos que tengas pendientes con Hurst. Ya me encargaré de él después. No le digas que hemos hablado de esto. No quiero que se dé a la fuga y tú no querrás perder la ventaja que tengas sobre él. Sin duda, Cidonia te lo agradece. Si ves que alguien arma bronca, avisa. Esa no es la oficina de intercambio de las CEU es un lugar ideal. Debes mirar a tu alrededor. Reconozco a otros rastreadores, nada más verlos. Me he enterado de que has ayudado a Mitch. No va a parar hasta que tenga todos los libros. Espero que te hayas ocupado de nuestro problemilla. Me alegro de verte. Tengo ya ganas de poner fin a nuestros negocios. ¿Te encargaste de mi problemilla? Bien, liberaré el pedido de Brennan, como te prometí. Y como extra, aplazaré sus impuestos. Me has ayudado a salir de este brete. No te lo tomes a mal, pero espero que no vuelva a necesitarte nunca para este tipo de cosas. Hay veces que uno tiene la impresión de que las minas se dirigen solas, y gracias a mí nada menos. Mi pedido, ¿lo tienes ya? Oh, pues mira qué bien. Gracias por traerme esto. ¿Ahora me haces el favor de contestar a mis mensajes? Se han ido acumulando en tu ausencia y necesito que me despejes la bandeja de entrada. Esta es mi contraseña. Cerciórate de que parezca que las respuestas las escribo yo. Tengo una reputación que mantener. Sí. Muy bien, ayudante. Vamos a ver. Sé que necesito que hagas algo por mí. Que tengas un buen día. Técnicamente yo trabajo en recursos humanos, pero es Tía quien gestiona las reclamaciones laborales. Mucha gente cree que la psicología solo sirve para afrontar traumas del pasado, pero también es una gran trabajo que hace prevención. Jamás dejaría a estas personas en la estacada. Su prospecto no es fácil coordinar el... Cuídate mucho. Una Cidonia sobria es una Cidonia segura. Aunque no desalentamos el consumo de bebidas alcohólicas, operar maquinaria pesada bajo sus efectos es peligroso para ustedes y para los que les rodean. Por favor, beban de forma responsable. ¿Sabes por qué a esto lo llaman el planeta rojo? Porque una luna no es. Gracias. Estaré aquí toda la semana. Ay, estoy hecha polvo. Es lo que tiene emplearse más a fondo que nadie. Ya nos vemos por ahí. Hace más de 7 años que no puedo moverme de aquí. Además, me han programado para que no me queje al respecto. Hola, soy Noam. ¿Qué puedo hacer por usted? Adiós. Espero no haberme equivocado al dejar marchar a Hank. No sé por qué Hank está tardando tanto. Ya lo he visto. Buen trabajo. Sabía que funcionaría tener a alguien infiltrado. Ya he hecho un pedido para el equipo. Iba a pedirte que lo recogieras, pero hay un problema. Uno de mis chicos, Henry Ferraro, se ofreció a ir. Intenté decirle que era más útil en su puesto aquí, pero insistió. Y ya estaba de camino antes de que pudiera detenerle. Pero no tendría que tardar tanto. Es solo un viaje rápido a Gagarin. Estoy preocupado. Me vendría bien algo de ayuda. Hank es un empleado difícil, la verdad. Está más interesado en presumir que en hacer bien su trabajo. Es agresivo, se mete con otros empleados, suele llegar tarde a trabajar... Un no parar. Así que surgió esto y me pareció que quería enmendar las cosas. Aunque no estaba yo muy convencido, le di una oportunidad. Ahora me pregunto si fue buena idea. No lo sé. Puede que le atacasen los piratas. Puede que se quedara a la deriva, sin combustible. Puede que solo haya parado en Chang. En fin, algo pasa y no pinta bien. Como has demostrado tener recursos de todo tipo, esperaba contar contigo en esto. ¿Te apuntas? Gracias. Es una gran ayuda. Te alegrará saber que he rascado algo del presupuesto para pagarte por todas las molestias. No tenemos mucha información de la que tirar. Te recomiendo que compruebes primero los servicios navales de Cidonia, en el espacio puerto. Habrán sido los últimos en ver a Hank. Es lo único que se me ocurre, sin que tengas que ir hasta Gagarin y seguir sus pasos. Buena suerte. La ordenanza de limitación de ruido estará vigente todas las noches de 22:00 a 5:00 de la mañana siguiente. A menos que trabajes en la mina, necesito ni te acerques a The Six Circle. Yo te aviso. Luego no me llores si te pasa algo. El gobernador está aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas algo? Vamos a ver. Hank. No veo a nadie con ese nombre. Ah, un momento, aquí está. Henry Ferraro. Hank debe ser su sobrenombre. Sí, ha pasado por aquí. Cogió su nave y salió. Pues parece que volvió hace poco al espacio de Marte, pero no aterrizó en el espaciopuerto. La nave se desvió y aterrizó lejos de la ciudad. Nada fuera de lo normal. Cogió su nave y se fue. Intentó conseguir un descuento al repostar, pero no lo logró. Poco más. Llevo años en este puesto, y no se me ocurren muchas razones por las que alguien vendría a aterrizar, pero se desviase a otra parte. He visto a gente descargar algún tipo de contrabando de esa manera, pero lo normal no es que se pasen por el puerto antes de hacerlo, y los escáneres lo habrían detectado, así que no sé. Vas a tener que preguntárselo tú, eso si consigues dar con él. Sí, hay algo raro en todo esto. Seguramente tengas razón, y sea mejor que lo aclares con tu jefe. Puede que algo se haya torcido. En fin, buena suerte y que tengas un buen día. elabora para tener una Cidonia sin pintadas. Espero no haberme equivocado al dejar marchar a Hank. No sé por qué Hank está tardando tanto. Es un poco sospechoso. ¿Por qué iba a hacer eso? Es más, ¿por qué no ha vuelto con la mercancía? Está claro que algo pasa. He estado indagando mientras estabas fuera. Algunos de sus compañeros dicen que últimamente estaba más Hank que nunca. En concreto, echaba pestes de todo. Del trabajo, de sus compañeros. Soltaba cosas que me hacen pensar que sus intenciones no eran buenas. En fin, no tiene muchas luces. Puede que siga aquí, en Cidonia. Echa un ojo en el Broken Spear. Es un bar que frecuenta bastante. Tenemos que llegar al fondo del asunto. Bueno, a ver si antes logras que lo admita. Y si lo hace, a ver si lo puedes recuperar. Si se resiste, o no te quiere decir lo que necesitamos saber, entonces quizá tengamos que entregarle. Espero que la seguridad de Cidonia le empapele bien, pero puede que no le suelte prenda, así que intenta sacárselo antes, al menos. No voy a contarte cómo hacer tu trabajo. Lo único es que no voy a decirte oficialmente que le hagas nada. Pero lleva un tiempo arisco, y siempre ha sido bastante rencoroso. Así que, si hace falta, haz lo que tengas que hacer para defenderte. No sé. Hank es un tipo raro. Nunca encajó en el equipo. Era un poco taimado. Siempre pensé que se iría al terminar el contrato. Alguien como Hank puede que esté buscando comprador en el mercado negro para ganarse un extra. No tengo ni idea. Recuerda, lo más importante es dar con el paradero del equipo. Podemos dejar a Hank para después. Hay que hacerlo antes de que le perdamos la pista, antes de que lo vendan, lo muevan o algo peor. Y tendremos que rezarle a cualquier ser superior en el que creas para que no lo hayan lanzado al espacio. Tenemos trabajo por delante. Buena suerte. Este es mi primer contrato, pero ya he sacado más mineral del que son capaces de sacar los carcamales. Con razón me tienen enfilado. ¿Esto? Es pasarse el día mirando pedruscos y sosteniendo un cortador. Un tostón, pero muy fácil. Le da 1000 vueltas a mi empleo anterior en el Chunks. ¿Mi historia? Mi historia es que me mosquea que me pregunten por mi historia. Estoy de broma. Pero no quiero hablar de mí, eso es verdad. ¿Preguntas, dices? Deja que te invite a una cerveza. ¿Qué? ¿No puede uno tener un detalle? Bueno, te he visto hablar con Trevor. ¿Qué hace alguien como tú metiendo las narices en asuntos ajenos? Es cierto. No quería devolverlo, así que me lo llevé. Tenía que hacerlo. Toda esa gente no me toma en serio. Además, estoy atrapado con ese estúpido contrato de 3 años. No me puedo permitir dejarlo. Así que le den a Deimos, que les den a Trevor y al resto de mineros. Perder ese equipo es lo que les faltaba. ¿Te lo ha dicho él? Es el último fallo de una larga serie para cumplir con las cuotas. Supondrá el despido para todos y no le deberé ni un crédito a Deimos. No. Puede. No sé. ¿Sabes qué? Me da igual. Es mi plan y voy a llevarlo a cabo. ¿Qué? ¿Cómo? Tú harías lo mismo si tus compañeros nunca te tomaran en serio. Siempre les estoy demostrando que soy mejor que ellos y lo único que hacen es reírse y hablar a mis espaldas. Se creen que no les oigo, pero sí. Dicen que soy un chulo, que no soy bueno en lo que hago. Así que les den. Este planeta es una mierda. Todos son unos perdedores. Mierda. Podrías entregarme. Estaría en prisión y todo habría sido en vano. Joder. Vale, me tienes pillado. Te llevaré a donde lo he guardado y podemos sacarlo. Pero será mejor que no me estés mintiendo sobre lo de contarlo. Vale, claro. Lo pillo. Tú... sígueme. Hay que ir afuera. Hola. ¿Buenas? Se puede llevar un buen nivel de vida trabajando en las minas de Marte. Más te vale que lo que dijiste en el bar no sea mentira. Solo un poco más. Dejado alucinado al descubrir todo el pastel por tu cuenta. Creía que nadie me iba a pillar. Ha sido pan comido, ¿eh? El jefe Trevor tiene un vozarrón y yo muy buen oído. Os oí hablar del instrumental de Marras. Sabía lo importante que era para todos y cuánto les jorobaría quedarse sin él. Y Trevor va y me manda a por él porque se pensó que por fin demostraba iniciativa. Era un plan sin fisuras. Es una pena, ¿sabes? Habría sacado un pastizal con la venta de los cacharros. ¿Cuánto valdrán? ¿500.000? ¿Un milloncejo? Pero claro, ¿dónde los iba a vender? Tampoco puede uno mover palés cargados de equipo de minería a James sin que la gente se dé cuenta de ello. Casi mejor devolverlo todo, porque las habría pasado canutas para descargarlo. Y destruirlo también habría sido un jaleo monumental. Es casi todo metal, ¿no? ¿A quién se le ocurre? También podría haberlo llevado en nave a algún lugar apartado para enterrarlo, o soltarlo todo en las minas antiguas y adiós. Aunque buena faena te habría hecho a ti entonces. Menos mal que me has encontrado antes, ¿eh? Ya casi estamos, ¿vale? He tenido que dejar la nave lejos para que no la encontrasen así como así. Ya sabes. En su momento me pareció buena idea. No esperaba tener que venir tan pronto. Al menos no tendrás que desandar todo el camino. Es decir, que lo suyo sería llevar la nave a puerto y que otro se encargue de la descarga. Así nos ahorramos el trajín de llevarlo todo a cuestas. En fin, ¿la ves a lo lejos? Vale, ya está bien. Mírame, para que no tenga que dispararte por la espalda. No, tenemos un problema sin solución, que es que sabes demasiado. Lo sé, lo siento. No quería que todo acabara así. Es que... no veía otra solución, ¿sabes? ¿Ah, sí? Igual tengo que pensarme lo que hago. Ya lo veo. Ah, joder. Tienes razón. ¿Qué mierdas estoy haciendo? Esto es una estupidez hasta para mí. Todo este plan... no le di muchas vueltas. Solo lo hice porque pensaba que era mi única oportunidad. No quiero que nadie salga herido. Estoy muy enmarronado y no sé qué hacer. Sé que no me lo merezco, pero ¿quieres ayudarme? ¿Qué pasa? ¿Que por ser minero no puedo tener cosas chulas? Era de mi viejo. Me la regaló cuando se compró otra. Tiene sus años y sus problemillas, pero me dedico a arreglarla en mi tiempo libre. Ha sido la primera vez que la he puesto a prueba. ¡Eh! Me gusta cómo piensas. ¿De verdad lo harías por mí? A ver, mientras recuperen el equipo, no habré perjudicado a nadie, ¿no? Y si piensan que fui yo el que lo recuperó, puede que me tengan el respeto que me merezco. ¡Sí! Me has convencido. ¡Vamos allá! te arrimes mucho a las balaustradas de las plantas altas. La caída es bien larga. Tú asegúrate de que puedes venir, ¿vale? Corta escrita por Hawa Maiga, autora y veterana de Freestar, ha estado subiendo en las listas. Horizonte Mecha trata de una piloto de mecha cuya carrera vertiginosa la lleva a... ¿Hubo suerte? Menos mal que me convenciste de no hacerlo. A más ver. Estoy deseando enterarme de todo. Ah, cuéntame, ¿por qué tardó tanto? Vaya, ¿es eso cierto, Hank? Parece que les diste su merecido, ¿eh? Pues muy bien hecho. Ya ves, bueno, quería demostrar lo que valgo, ya sabes, tomar la iniciativa y esas cosas. Así que me fui temprano a recogerlo, pero cuando volví a Marte me di cuenta de que me seguían unos piratas. Me alejé del espacio puerto y les llevé hasta el desierto. Allí combatimos y conseguí que se largaran. Menuda aventura. Parece que te había juzgado mal, Hank. Tendrás que contármelo más tarde. Dejemos que se vaya. Ya me encargo del resto y organizo el equipo. Aquí están los créditos que te prometí. He añadido algo de mineral para pagarte con creces lo que has hecho por nosotros. Podremos recuperarlo enseguida con estas nuevas herramientas. Gracias por toda tu ayuda. No lo habríamos logrado sin ti.